para mí es un placer estar acá en Medellín, en esta tierra que llevo siempre en el corazón. Para mí estar hoy acompañándolo a usted y acompañando al pueblo antioqueño tiene varios símbolos. En primer lugar, creo que este evento que va a ver el mundo el día de hoy significa la derrota de la cultura de la ilegalidad y el triunfo de la cultura de la legalidad. Significa que la historia no se va a escribir en función de los victimarios, sino que la historia se escribe reconociendo a las víctimas. Y significa también la resiliencia, la fuerza y la grandeza del pueblo colombiano y del pueblo antioqueño, que tuvo que soportar por años esta violencia y que se ha parado siempre firme y ha sido capaz de superarla con convivencia, con una clara convicción de imperio de la ley, pero también con un rechazo a los antivalores. Creo que hoy no es simplemente la implosión de un edificio, hoy es el resurgimiento de una historia construida con la memoria de las víctimas. Usted mencionaba a Valdemar Franklin Quintero, usted mencionaba a Guillermo Cano, a Luis Carlos Galán, a Rodrigo Lara Bonilla, a Jorge Enrique Pulido, a Antonio Roldán, a tantos jueces. Hoy su memoria está en nuestros corazones, su sacrificio por Colombia no fue en vano, porque triunfó la legalidad. Y yo espero que todas las personas que vengan a visitar el monumento en favor de las víctimas, recordándolos a ellos, van a ver cómo Colombia pasó esa horrible noche del cartel de Medellín y se construye ahora una sociedad de innovación, creatividad, ciencia, tecnología. Una ciudad que hoy recibe el primer centro en un país de habla hispana para la cuarta revolución industrial. Una ciudad que ha sido considerada la ciudad más innovadora de América Latina y una de las ciudades más innovadoras del mundo. De manera que hoy, alcalde, quería estar presente, acompañándolo a usted, reconociendo en usted también la valentía, el coraje, el compromiso de sembrar todos los días cultura de legalidad y hacer ver en la cultura, en la ciencia, la tecnología y la educación, vehículos para la transformación de nuestra sociedad. Como usted sabe, hoy estaremos en la ciudad de Cúcuta y tendremos allá un evento muy importante de cooperación multilateral en favor de la libertad del pueblo venezolano y la ayuda humanitaria. Pero hoy quería estar acá, en esta ciudad del alma para mí, para que usted sienta que desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente, lo acompañamos en este momento donde Colombia le dice a esa historia nefasta del cartel de Medellín y el terrorismo que fueron derrotados por una sociedad que le da privilegio a la cultura y que por encima de los que muchas veces han querido construir la historia en función de los victimarios, hoy la construimos reconociendo a las víctimas. Así que, apreciado alcalde, muchas gracias por recibirnos y quiero que hoy el pueblo colombiano pueda sentir y evidenciar que con la caída del edificio Mónaco, lo que hay es el resurgimiento de la esperanza y de un país que sabe cuidar su historia, pero que sabe también construir un futuro y un futuro para que nunca más tengamos víctimas del narcoterrorismo en nuestro país. Muchas gracias, apreciado alcalde. Muchas gracias.